Los integrantes del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional, junto con nuestras familias, lamentamos profundamente el fallecimiento del señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García, y expresamos nuestras más sentidas condolencias a su señora esposa, Alba Lucía Anaya Cabrera, a sus hijos Carlos Mauricio, Iván, Camilo, Rodrigo, así como a María José. Albalucía, leonidas a sus nietos familiares y amigos el doctor carlos holmes trujillo deja en el ministerio de defensa en las fuerzas militares y en la policía nacional una huella que perdurará en la historia de nuestras instituciones quienes tuvimos el honor de servir bajo su liderazgo somos testigos de su vocación por el servicio público el amor por colombia y su gente fue un incansable trabajador, estudioso de la problemática del país, de las necesidades y las soluciones para la nación, defensor de las instituciones y la institucionalidad, así como de los valores y principios democráticos. Concibió el manejo de la seguridad nacional como un bien supremo de los colombianos. Por eso lo vimos en las regiones atendiendo con prontitud los problemas las angustias de nuestros compatriotas y dando soluciones de la mano de alcaldes, gobernadores y demás instituciones del Estado. El señor presidente de la República en su alocución a los colombianos esta madrugada hizo un recorrido de la trayectoria del doctor Carlos Holmes Trujillo. Aunado a ello, los soldados y policías damos testimonio de sus grandes calidades humanas, su sencillez, donde gente, alegría contagiosa, optimismo emprendedor que nos permitió cumplir con el deber y los objetivos propuestos. Se destacó por ser un líder estudioso, culto, educador de las nuevas generaciones, observante y exigente de los principios y valores que guían el servicio público, todos atributos que valoraremos por siempre. El mejor homenaje que rendiremos las fuerzas militares y la Policía Nacional. Al doctor Carlos Holmes Trujillo García será continuar con su legado por la defensa de la democracia, las instituciones, la soberanía, la seguridad y el bienestar de todos los colombianos. Doctor Carlos Holmes, nos deja una profunda tristeza y, en su honor, todas nuestras guarniciones militares y de policía guardaremos luto por cinco días e izaremos el pabellón nacional a media asta. La seguridad es de todos. Paz en su tumba.